momento vamos a grabar un jueguito. Aquí Tania va a jugar dama con Don René. La situación es de que a mí ya me ganó dos veces Tania. A ella también ya le ganó dos veces. Y eso no es justo. Quería jugar una tercera vez, pero voy a perder otra vez. Así es que le hemos pedido a Don René que por favor le dé una clasecita y que le gane, porque ya no ganó a nosotros. No. Así es que Don René se va a encargar de ganarle. ¿Verdad, Don René? Sí. ¿Usted le va a ganar? Sí. Ok, pues. Ok. Vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar el juego. Espérame, okay. Espérame. Ok. Yo llevo los cafés. Ok, Tania es la de este lado. Y Don René este lado. Ok. Ok, ¿quién juega primero? Él dice que comienzo yo. Así que okay. Comienzo. Ok. Quiero ganarle. Con todo, René. Yo como una ayuda. Ok. Don René, ¿are you gonna win? Of course. What's your opinion? What do you think? Alright, let's see. Yo voy a ganar. Yo digo mío. ¿Y aquí qué quedó? Usted, Perla, ¿qué dice? ¿Va a ganar? ¿Quién gana? ¿Quién le va? Pues ahorita la campeona ha sido Tania, pero no sé cómo vaya a ganar. Yo quiero que gane Don René. Porque se quiere desquitar las dos veces que le yo gané. Quiero que Don René, así que apuesto $10 para Don René. Veamos si los moraditos son los de Don René. Hace su movimiento. Uy, Tania le quita una. Pero el otro. Y él le agarra la otra. Mueven. Y él acaba de mover. Ah, 3-2. Ya sé lo que él va a hacer. Él puede jugar. Boom, boom. ¡No! Dos de un solo. Este juego es muy interesante. Y le ayuda a despertar la mente también. ¿Y él qué pasa jugando solo cosas? Porque hay muchas cosas de lógica. Esto es pura lógica muchas veces. Y poder ver el siguiente movimiento de las piezas. Mientras tanto, él se relaja y come pastel. Porque él sabe que él va a ganar. Ya tiene el juego ganado. Ya lo tiene el juego seguro. Mueve su pieza. Y otro trozo de pastel. Bien relajada. Y mientras Tania está, pero sudando casi. Nerviosa. Don René, Don René, Don René. ¿Y mi barra dónde está? No hay barra. Sí, pues apúrate. Tania, 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 Tania. ¿Quién va? Él. Dale con todo, chico. Okay. Uy, va ganando. Tania, Tania. No, Don René. Vamos. Usted puede. You can do it.
You're crying. See that? That's yours. That's yours. All for you. Ooh. Wow. Yeah. No. Don René, ahí va la otra, coronar otra. Coronation. Y aquí voy yo, con una. Con una coronita. Se han topado dos buenos jugadores. Claro, Don René es mejor jugador. Él va ganando ahorita, pero Tania nos ganó dos veces a los demás, así es que dice Don René que ella es buena para jugar también. ¿Por qué no la mueves? Ajá. Sí, yo sé, porque ahora tres veces y la mueves. Pero si no la mueve, no se fija. Pues yo le voy a decir. Que me Ok, movimiento, Don René. Sí, si no le iba a decir. Pues está ganando. Ok, boom. Y perdió. ¡No! Ok, ¿cuál es su calificación para ella como jugadora de eso? Del 1 al 10. ¿Qué tan? ¿Cuánto puedo jugar? Más o menos, mucho. 10. ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto? 5, 6, 7. 10. ¿Qué tan difícil se le hizo el juego a usted para ganarle? ¿Le puso a pensar mucho o fue así como, o sea? Como, ¿fue fácil? Como a medio. No, fácil, medio o difícil. ¿Cómo? Medio. Medio. Ok, ¿y para vos? ¿Difícil? Ok, amigo, para mí la verdad que fue un buen juego. Y él comiendo, relajado, mientras yo estaba pensando. Él es súper inteligente y para mover las cosas esas, él casi no se toma mucho tiempo. Él sabe bastante, pero déjenme decirles que he ganado en 4 ocasiones anteriormente. Sí, pero ahí no le ganaste, sí, sé que... Felicidades. Felicidades. Muy adiós. Bien. Adiós. Adiós. Ahí está.